Los operadores móviles con red 4G ofrecen el 42% de la velocidad prometida, según ha concluido el primer estudio de velocidad 4G en España, realizado por el portal testdevelocidad.com. El estudio ha analizado la velocidad de los cuatro operadores móviles más importantes que ofrecen 4G para conocer a fondo el rendimiento real de la tecnología 4G, que ofrece un máximo teórico de 150 megabits por segundo de bajada y 75 megabits por segundo de subida. Según el estudio, Vodafone ha sido la compañía que mejores registros ha obtenido, con 52,1 megabits por segundo de bajada y 21,3 de subida. Movistar se ha situado en segunda posición con 44,3 megabits de bajada y 23,5 de subida, mientras que Orange ha quedado tercera con 31,6 megabits de bajada y 18,3 de subida. La cuarta ha sido Yoigo. El estudio ha realizado también pruebas individuales con cada operador mediante 5 análisis y se ha registrado el mejor resultado. Una vez más, Vodafone es la compañía más rápida, con un pico máximo de 87 megabits por segundo de bajada y 43,3 megabits de subida. El estudio ha concluido que las velocidades reales que obtienen los usuarios dictan mucho del máximo teórico que promete 100 o incluso 150 megabits. Asimismo, el porcentaje de eficiencia en los cuatro operadores principales es del 30% aproximadamente. El estudio se ha realizado entre el 1 de octubre de 2014 y el 1 de abril de 2014, analizando 500.000 muestras en smartphones compatibles con LTE con los sistemas operativos Android y iOS. Asimismo, el estudio ha realizado pruebas de campo individuales para comprobar la eficiencia de la cuarta generación en condiciones ideales.